Queridos amigos de Cocinando Con, nuevamente les doy la bienvenida desde el restaurante Torobi con mi querida amiga y chef, Kazu Kumoto. ¿Cómo estás, Kazu? Hola, bien, muchas gracias, Pati. ¿Cómo estás tú? Nuevamente un placer de estar contigo. Ay, y a mí también me da mucho gusto estar aquí en el programa. Vamos a cocinar. Así es, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Día de hoy vamos a cocinar un don, pollo teriyaki don. Uh-huh. Eso sí, les va a encantar a toda la familia. Y puede agregar diferentes sabores, pero hoy voy a hacer lo básico. Uh-huh. Y siguiente, para acompañar el mismo pollo teriyaki don, una receta de espinaca. Uh-huh. Con salsa ajonjolí. Así es. Vean mi cara de felicidad porque además estos platillos ya se me antojaron y yo los invito para que no se vayan porque comenzamos. En uno de los mejores lugares para comer comida japonesa, desde luego, es Torobi. ¡Eso! A fuego lento, ¿no? Así es, estamos en Presidente Masaryk 355, a fuego lento, con mucho cariño cocinamos. Sobre todo con eso, con mucho cariño. Con mucho cariño. Con el sazón japonés. Así es. ¿Y hoy qué vamos a preparar, Kazu? Ahora vamos a preparar pollo teriyaki don. Eso es el don. Significa que en un bol que va en base a arroz blanco, uh-huh, arroz gohan que he preparado, encima diferentes guisados que van. Guisado de hoy es pollo teriyaki, es muy popular para toda la familia. Pueden agregar sabor mexicano de un poco de chile, o para los niños menos chile o sin chile, sí, o con mucho chile, como gusten, pero toda la familia disfrutará mucho. Teriyaki es un platillo muy clásico, uh-huh, de pescado originalmente. Sin embargo, ahora sí hacemos con pollo, con carne, todo. Les va a gustar seguramente. Pues de una vez vamos, comenzamos. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí tenemos, primeramente, la salsa teriyaki, que está hecho con salsa soya, mirin, que es condimento de sake y dulce, la combinación, uh-huh, y bastante azúcar que tiene para dar sabor asiático, sabor japonesa de dulce. ¿Esta salsa ya viene preparada o ustedes la preparan? No, preparamos en Torobi. Todas las salsas originales de Torobi preparamos nosotros a fuego lento. Así es. Con mucho cariño. Y aquí tenemos esta salsa teriyaki. Aparte, tengo sellado una pechuga de pollo ya sazonada, sellado. Aquí agregamos al sartén ya caliente. Se lo recomiendo para varias porciones que caso de que haga para toda la familia. Antemano puedes sellar la carne, este caso pollo o carne o pescado que sea. Último momento de calentar y luego sazonamos, uh-huh, aquí. Como ya venía que recién hecho el pechuga, entonces sacamos aquí de nuevo y aquí agregamos nuestra salsa. Al gusto, ya la apagamos. Aquí agregamos de regreso. Esto se hace, sí, al momento. Al momento, precisamente por eso hay que sellar antemano, uh-huh, y tener salsa lista. No. De mientras que hago pechuga, voy a hacer la salsa. Esto no van a funcionar. Uh-huh. Así que, por favor, antemano hacer la carne y la salsa separadamente al momento de servir, pues en los últimos 5 minutos pueden hacer. Uh-huh. Aquí ya está sazonado. Aquí ya tengo arroz preparado al vapor y yo había hecho en mi olla express. Con misma cantidad de arroz y agua, 16 minutos y reposando media hora posteriormente. Aquí lo tengo listo. Esto que vamos a servir. Ajá. Y este arroz es algo especial para comida japonesa. Y Pati, ¿puedes darle información? Yo el consejo que les voy a dar es que usen el arroz de grano americano. En este caso estamos usando un arroz de grano corto.
que sí se ha tenido que enjuagar para que quede la textura que nosotros necesitamos. Así es. Y que es así como apelmazado, ¿verdad? Así es. Es característica de cocina japonesa, de arroz japonés, que no está tan suelto como los que ustedes están uh-huh. acostumbrados. Así es. Pero eso es lo que da sabor a nuestro platillo. Ahora, ya tengo listo aquí mi pechuga y ahora voy a cortar para poder montar encima de arroz. Recuerden, amigos, que USA Rice tiene una página que es www.usarice.com.mx. También tiene la página de Arroz Gourmet, donde hoy va muy bien con la receta del día de hoy, porque todo lo que está preparando Kazu es muy gourmet y es Arroz Gourmet. Y también Vida Sana con Arroz, cualquiera de ellas ustedes pueden meter y pueden ver todas las recetas que USA Rice nos comparte para que ustedes puedan disfrutar de recetas a base de arroz. Es una manera muy saludable de comer, Kazu. Así es, de comida japonesa tiene fama de cocina de muy sana por no usar tanta grasa. Así es. Y luego la material lo utilizamos nosotros, muchas verduras. Aquí está, ya tenemos nuestro primer platillo. Pollo teriyaki don. Esta misma salsa de pollo sazona arroz que está abajo. Aquí está. Ahora, practicando de cocina sana, de cocina japonesa, siguiente receta, vamos a hacer una espinaca, que es muy fácil de preparar y muy nutritiva. Fíjate que a mí me gusta mucho la cocina japonesa. Luego nuestros amigos no nos creen que... Ustedes comen mucho arroz todo el día, igual que nosotros la tortilla. Sí. Pero ustedes no engordan porque lo comen todo al vapor, como dices, mucha verdura, sí. Mucho pescado, todo fresco, ¿no? Todo fresco es una cosa, pero la grasa tiene mucho que ver. Es. Por ejemplo, arroz, cualquier tipo de arroz, no quiero mencionar específicamente, uh-huh. pero lleva mucha grasa. Uh-huh. Sin embargo, nuestro gohan, ni una gota de aceite o otro tipo de la grasa, por lo tanto resulta muy, muy saludable. ¿Cómo cuánto arroz comen por persona al año? ¿Qué será? ¿70, 80 kilos o? No, más. ¿Más? La verdad, sí, cerca de 100 kilogramos por persona promedio. Obviamente, generación nueva, que digamos los jóvenes, uh-huh. ya fueron mucho a pan y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sigue siendo muy tradicional cocina de ingrediente principal de la cocina. Así, tan así que, por ejemplo, ustedes platillos, para comer platillos existe uh-huh. arroz. Uh-huh. Caso de cocina japonesa, platillos existen para que puedas seguir comiendo arroz. Así es, hay una frase en Japón, sí. ¿no? Que dice que ya comiste tu porción de arroz o algo así, como decir buenos días o algo así. No me acuerdo cómo es, pero sí, de verdad, principal platillo de nuestra dieta es arroz. Así que ahí okay. el consejo para que consuman más arroz. No se vayan, nosotros todavía tenemos más para ustedes. Hoy, amigos, estamos cocinando a fuego lento en Torobi. Torobi quiere decir a fuego lento, precisamente. ¿Verdad? En eso estamos cocinando. ¿Qué vamos a tener ahorita? Ahora vamos a trabajar espinaca. Uh-huh. No sé si les gusta espinaca. Ah, nos ¿no? encanta. Es de Popeye. Claro, es importante. ¿Cómo no nos va a gustar? Entonces, aquí tengo espinaca limpio, ya lavado y está listo para cocinar. Además está bien bonita. Sí, yo creo que exactamente. Hortaliza ahora, especial. Después de hervir muy levemente esta espinaca y así queda, pero lo importante es inmediatamente después de la cazuela donde estaba cocinando, meterla al agua fría para cortar cocción y lavamos bien. Pero en ese momento, si está suelto todo, en siguiente manera que presentamos muy clásica corte de espinaca, no va a salir. Vamos a ver en la forma en que vamos a cortar. Aquí tenemos nuestra espinaca, ya está cocida y bien enjuagado. Entonces ponemos aquí. Ajá.
En cortes como de 3 centímetros. Así es, 3 centímetros aproximadamente. Esto que emplatamos en siguiente forma. Ah, en montoncitos. Sí, en montoncitos, en ordenado. Y ahorita vamos a hacer una salsa para este platillo también. Uh-huh. ¿Qué necesitas? Sí, se dan cuenta esto. Y ahora, esta parte también muchas veces nosotros aprovechamos. Esta parte no es para tirar, sino cortamos acá y quitamos la parte más dura, pero agregamos aquí. Tiene muy buen sabor y además muchas veces puede ser el adorno del plato. Nada más hay que limpiar un poco. Eso tiene la comida japonesa, ¿no? Que es de mucho cuidado, de mucho detalle. Sí, tal vez nosotros echamos muchas ganas de cortar bonito y estético. Así es. Así es. Aquí tenemos ya espinaca hervido, preparado, listo. Ahora falta su salsa. Antes de preparar la salsa, aquí tengo dos tipos de ajonjolí. Esto antes de tostar, esto es ya tostada. Entonces esto vamos a agregar. El tostado. Vamos a ver, sí, tostado. Uh-huh. Ya tostado. Pasamos a mi molcajete. El molcajete japonés que está hermoso. Vean nada más. Normalmente esto es algo miniatura que digamos. Molcajete se llama suribachi. Esto es muy normal de tamaño y en esa forma trabajamos. Es justamente igual que el molcajete. De molcajete. Entonces, hoy vamos a hacer así pequeño, chiquito. Y te encargo, Pati, un poco para moler acá. Ya, Pati, está ¿así? Muriendo, sí. Está muriendo nuestro ajonjolí tostado. Aquí tengo condimento. Esto es vinagre de vino. Perdón, vinagre de arroz. Vinagre de arroz. Y esto es el mirin. Mirin es un condimento, combinación de sake y dulce. Y esto es de salsa soya normal. Entonces aquí vamos a agregar. Y huele, yo lo estoy moliendo, sí, y me empieza claro a soltar que sí. Empiezas a oler el. Sí, oler mucho el tostado, el ajonjolí tostado. Un poco de soya. Ahora sí, un poco de mirin. Estoy agregando dulce. Y aquí, para confirmar estos sabores, un poco de vino, vinagre de arroz y un poco de azúcar también. ¡Ay, qué rico! Además, da textura esto. Exactamente, sí. Y suelta los aceites del ajonjolí. Más o menos mitad de cantidad de ajonjolí que bien molido y otra parte que esté grumoso, en esta forma. Obviamente, la más cantidad necesita, tiene que hacer molcajete grande. Pero ahorita, como estamos preparando para una porción, exactamente, es la adecuada, ¿no? Tiene su encanto de ser pequeño. Es miniatura de lo que tenemos en grande. Y aquí agregamos la salsa. Bueno, ¿quién se va a imaginar que con cosas así sencillas quede algo tan sabroso? Que eso es. Esta es la ensalada de espinaca. ¿Verdad? Muy rico. Así es. Una muy buena entrada para que cuando vengan a Toro y la pidan llena de sabor. Ah, claro. Es una receta muy inspirada para todo México. Sin embargo, es clásica. En Japón también es muy popular. Uh-huh. Es Horenso Gomae. Así lo tienen que pedir, ¿verdad? Horenso Gomae. Gomae. Voy a tomar clases de japonés. Y ustedes, amigos, no se vayan porque todavía tenemos una receta más. Y continuamos. Ya estamos de regreso, amigos. Y ahora tenemos un acompañante que es Roberto Barrios y nos va a ayudar a hacer aquí el platillo de ahorita. Es uno de los sushi que, pues, algo particular. Es especialmente inspirado y preparado para sensación cítrica, tema de sensación cítrica. Por lo tanto, maridaje con tequila 3 generaciones y forma totalmente clásica de nigiri, de sushi. Sin embargo, participación de otro
obviamente debía ser algo cítrico. Así que limón de México y yuzu de Japón. Ah, muy bien. Déjenme platicar un poco de yuzu. Uh-huh. Yuzu es una fruta cítrica que producen en zona de Asia, sin embargo, no tan sur, no tan norte tampoco. En Japón y Corea, más o menos por esta altura, y produce ahí mismo, y nada más ahí produce. Uh-huh. Eso es lo que es muy particularidad. Llega a México en cierta forma como en vinagre, uh-huh, como pulpa, como mermelada, como mezcla de chile, es lo que hoy utilizamos. Ay, muy bien. Sí. Es muy interesante porque forma siendo muy japonés, pero sabor es bastante mexicano. Uh-huh. Roberto tiene aquí de como material de 6 piezas de sushi nigiri, atún, salmón y wachinago. Entonces, aquí empieza a preparar. Aquí sensaciones cítricas, se trata de hacer el maridaje con la bebida y el alimento. Así es, sensación cítrica que varios diferentes platillos de nacionalidades diferentes, uh-huh, que prepara sus platillos pensando maridar con... Con tequila. Con tequila. Tiene que ser algo mexicano. Sí, claro. O sea, a mí me tocó difícil. ¿Sí? Y, pues, mi querida Casu tiene 45 años aquí en México, así es que ya es también parte embargo, de México. Sí, para hacer algo muy mexicano. A mí se me ocurrió cítrica, limón inmediatamente. Claro. Es muy interesante combinación. Entonces, ahorita vamos a ver, ya puedes empezar, Roberto, poquito a poquito. Y voy explicando. Aquí tengo pulpa de limón, uh-huh, que aquí está. Las supremas de limón. La suprema, ajá, de limón. Y luego tenemos este gari, que es... Gari es jengibre encrutido. Uh-huh. Y wasabi es picante de raíz fuerte. Uh-huh. Y aquí está, en base de florecita de zanahoria que está. Y esto, sí, especial es esta salsa. Esta salsa, uh-huh, base de salsa soya, que puede apreciar tal vez puntitos de, uh-huh, digamos como chile de árbol, de árbol, uh-huh, que picado se ve, pero no es eso. Si viene de Japón es muy parecido, uh-huh, y bastante picoso, está combinado con vinagre de yuzu. Ahora ya Roberto preparó primera pieza de atún, que ahí tiene presencia de limón, y siguiente vamos a seguir, Roberto, sigues con atún. Voy a platicar un poco sobre sushi. Para nosotros japoneses, sushi, justamente estos de nigiri, que, uh-huh, son sushi, que sushi, la palabra de sushi, que inmediatamente relacionamos con nigiri, sin embargo, en México es diferente. En México hay muchos rollos y conos y otros tipos, ¿no? Entonces, quizá, pues, para ser mexicano, mexicanizado, uh-huh, que digamos, de sushi, esto sería interesante, clásico japonés que viene siendo con sabor de México. Uh-huh. Ahora, también se entiende en México, otros mundos también, ya puedes empezar también, otros lugares, sushi es un producto de un platillo frío. En realidad para nosotros japoneses no lo es. Debería ser shari, que es arroz para sushi, uh-huh, debería ser no frío, no caliente, quizá no tampoco tibio, sino hacia un poco más frío que tibio. Uh-huh. Y luego, obviamente, pescados y mariscos tienen que estar fríos. Eso sí, bien fríos. Sí, bien fríos. Son diferentes temperaturas muy delicadas que van en una pequeña pieza. Entonces, si deja por mucho tiempo en temperatura de ambiente, se empareja su temperatura, uh-huh, ya no va a ser ni frío, ni caliente, ni toda la mezcla, ¿no? Entonces, en realidad, ideal sería, por lo menos, nigiri debería degustar
desde que preparan 20 segundos a 30 segundos máximo. O sea, rapidísimo. Rapidísimo. Y este es uno de los platillos especiales para sensaciones cítricas que ustedes preparan. Así es. Que ya tiene programa 3 años con mucho éxito. La gente viene y puede maridar con el tequila, que se lleva muy bien, ¿no? De hecho, nosotros hacemos muchas catas con sake, con champán. Hay varias, varios eventos que hacemos. Por lo pronto, muy pronto va a llegar nuevos saques a México, directamente de Japón. Aquí en Torobi estamos programando un evento de cata con sake, cata de sake. Vas a tener que venir. Maridaje de sake. Es muy interesante porque son diferentes bodegas que vienen. Pues muy interesante, mira qué bonito se ve el platillo. Sí. Ahora aquí lo presentamos con la salsa yuzu. ¿Qué es la salsa que ustedes también preparan aquí? Así es. Uh-huh. Yuzu es ¿te acuerdas, Pati, es de uno de los cítricos que produce en Japón? Sí. Entonces, en nigiri y se comen con esto. Pues ahí lo tenemos listos. Vean qué bonita presentación. Sencilla, esa es la comida que me gusta japonesa. Así que es sencilla, no tiene muchos adornos, pero tiene mucho sabor. Es muy cuidada en su presentación. Muy linda, vean. Yo estoy segura de que allá en casa ya se les hizo agua a la boca. Tienen que venir aquí a Torobi, que está en Presidente Masaryk 355. Aquí estamos para recibirlos. Ahí nos van a recibir muy bien y se la van a pasar muy bien. Pues muchas gracias, mi querida Kazu. Gracias, Pati. Gracias, Roberto. Y yo, amigos, soy Pati Benavides y nos vemos en otro programa más de Cocinando con. Hasta la próxima.